Hacemos este lanzamiento regional de la semana de vacunaciones en las Américas de este año 2019 y tenía que compartir con ustedes porque la política del gobierno regional, efectivamente, en primer lugar tenemos que ver el tema de salud. Si hablamos en la región Ica, cada año no se va incrementando el tema de anemia, tuberculosis y otras enfermedades que nos afectan a los niños, a los adultos, a los ancianos. Y el día de hoy que acaba de mencionar, ¿no?, en la meta que ha trazado a 5.500 niños como mínimo menores de 5 años que hay que vacunar, espero que sea mucho más. Desde acá como gobierno regional, todo el apoyo, todo el respaldo total, y a cada uno de los alcaldes de toda la región de Ica, a los 43 alcaldes, tiene que sumarse a trabajar. Por eso el día de hoy quiero saludar y felicitar a los dos alcaldes, sobre todo mi amigo que ha venido desde muy lejos, ¿no?, de la sierra de Chincha, mi amigo Altolarán, que se identifica con este tipo de apoyo al tema de salud. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. Y sé que los demás alcaldes también se van a sumar a este tipo de apoyo. Gobierno Regional de Ica, trabajando para el desarrollo de la región.